Hola, este domingo tenemos que agradecer porque el Señor nos muestra en Pedro, en el Papa, aquella figura a través de la cual se va a mantener hasta el fin de los tiempos la unidad al interior de la Iglesia, conformada por pecadores como tú y como yo, y como Pedro, que traicionó al Señor, pero que recibió el encargo de las llaves, esa figura de las llaves que aparece en la primera lectura, esa figura de las llaves que se ve que el Señor le promete a Pedro, le va a dar las llaves, es decir, el gobierno, la administración de sus bienes. Esa es la figura de las llaves. Eso para que te des cuenta también que San Pedro, como el primer papa y como todos los papas, no deja de ser un hombre con virtudes y defectos, pero que está asistido especialmente por Dios. No hace las cosas por su capricho, sino como Dios le impulsa, como Dios le mueve a la acción. Y esto se ha mantenido en estos 2000 años. También tenemos que hablar un poquito, porque ya viene, hemos celebrado ya los 400 años de la partida al cielo de nuestra Santa Rosa de Lima, este pasado 24 de agosto. Pero viene esta fiesta grande, al menos para Perú, para, me parece, Colombia, para Argentina y algunos otros países, que la celebramos el 30. Estamos en el año jubilar de Santa Rosa y ella tiene también una característica que nosotros tenemos que imitar: la fidelidad a la Iglesia, el agradecimiento a la Iglesia, el sentirse contenta de estar pisando cada día una fe segura, bimilenaria, puesta en manos y con la dirección del sucesor de San Pedro, día de hoy, Papa Francisco, que nos asegura que el Señor está de verdad con nosotros. Vamos a agradecerle a esta mujer santa por haber permanecido siempre fiel y enseñarnos a ser una buena hija, porque ella trabajó para ayudar a sus papás. Ayudó a sus propios hermanos necesitados. La madre de los pobres de Lima, le decían a nuestra Santa Rosa, transformando una habitación de su casa en la que sería la primera enfermería para aquellos no queridos por la sociedad, sus pobres, como ella les llamaba. Una mujer que hacía todo esto fruto de una profunda e intensa vida con Dios. Si quieres averiguar más, dale like al Facebook oficial, que es Santa Rosa de Lima. Ahí vas a enterarte de todas las otras redes sociales que existen. Pero difunde en esta fiesta grande la figura de nuestra Santa Rosa de Lima. Y alégrate de sentirte parte de una familia donde todos somos pecadores, desde el Papa hasta el último que ha sido bautizado, pero donde tenemos la garantía de tener las llaves puestas en aquel que el Señor elige para poder navegar por este mar tan difícil como es la vida, con la seguridad de la palabra del Señor que deja en manos de este hombre el buen gobierno, junto al corazón del Señor, el corazón del Papa. Que Dios te bendiga.